La indigencia es aquella situación en la que se encuentra una persona que no puede satisfacer sus necesidades básicas, es decir, que se ubican por debajo de la línea de pobreza. Las causas por las que un individuo vive en situación de calle son muchas y muy variadas. Sin embargo, de manera oficial, se reconocen las adicciones, la violencia intrafamiliar, es decir, el maltrato, el abandono social, problemas mentales y la discriminación. Desafortunadamente, las cuestiones de indigencia son frecuentes en la capital duranguense. Hemos observado desde niños, adolescentes, señoras, señores, adultos mayores y demás. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué este tipo de problemática? ¿Por qué estos abandonos? ¿Por qué deciden salirse de casa y vivir una vida en estas condiciones? Cuéntenos, por favor, usted me menciona que frecuentemente apoya a Daniel. Sí, cuando no se levanta, a veces dura hasta las 2 de la tarde acostado y le traigo una coca o un taco. ¿Pero es común que él esté aquí durmiendo? Sí, casi siempre está aquí, o ahí anda en la central. ¿No sabe si tiene familia? No sé si tiene familia. ¿Zapatos no quiere, dice? No le gustan. ¿No le gustan los zapatos? Oiga, ¿y qué podemos hacer por nuestros hermanos indigentes? ¿Qué podemos hacer con las autoridades? ¿Qué les decimos? Pues es que ellos más bien les gusta estar así en la calle. ¿Verdad? Sí, no quieren estar encerrados. No sé qué les platiquen de estar allá, ¿no? Así que no quieren estar ahí. Amigo, ¿cómo estás, mijo? ¿Cómo te llamas? Daniel, ¿cómo te llamas? ¿Daniel qué? Herrera González. Daniel Herrera, ¿dónde vives, mijo? Donde caiga. ¿Dónde caiga? ¿No tienes familia? Aquí no. ¿No? ¿Y por qué estabas durmiendo aquí en la calle? No estaba dormido, estaba llegando la llanta que la tengo madriada. Oye, ¿y la gente sí te apoya o por qué estás aquí en la calle? No le digo que se me madrió. Sí, pero ¿qué pasó contigo para que estés aquí en la calle, mijo? No estoy en la calle, estaba arreglando la llanta. ¿Pero duermes aquí? No duermo. ¿Dónde aquí? ¿Dónde duermes? Yo duermo allá en la otra cuadra. ¿No tienes familia, mijo? No. ¿Y eso? Pues están en Aguascalientes. Ah, están en Aguascalientes. ¿Y tú qué andas haciendo aquí en Durango? Me vine de aventura y ahora batallé para regresarme. Batallaste para regresarte. ¿Y cómo te podemos ayudar? ¿Cómo te podemos echar la mano, Daniel? No, pues nada. ¿Comida? Ahorita traigo hambre. ¿Traes hambre, mijo? ¿Cuántas veces comes al día? O a veces encuentro en la basura y a veces no. Cuando encuentras en la basura. Ahorita te apoyamos para que almuerces algo, ¿sale? Para que comas. Es lamentable definitivamente todo esto que está sucediendo. Sin embargo, las autoridades sabemos perfectamente que hacen todo lo posible por brindarles el apoyo. Pero desafortunadamente no todos quieren acudir a un albergue para ser protegidos. Hay que darle continuidad a este tipo de temas importantes y problemas sociales que se generan en el estado de Durango. Con imágenes de Freddy Ochoa, le reporta para 15 TV, Víctor Salas.